¿Qué tal amigos? ¿Qué tal fiebre del fútbol? ¿Qué tal hinchada cruzada? Todos los que nos siguen a través de Frecuencia Cruzada. Hoy volvimos a la cancha con los bombos y las banderas. A la cancha voy igual, Frecuencia Cruzada ahí está presente, va a estar con un despliegue total en este clásico 178 frente a Colo Colo y el día de hoy empezamos a vivir la previa. Vamos con línea de tres. Gonzalo López, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Camilo? Muy buenas tardes. Saludo a toda la gente que se conecta con nosotros por Frecuencia Cruzada, por Red Gol, a toda la franja, a toda la gente haciendo el aguante en esta previa para este clásico 178 contra Colo Colo. Y bueno, acá estamos los rústicos, pero está lo habilidoso ahí. Usted lo puede ver en la esquina superior Epa. derecha a Epa, Salvador no, me, Lima. Salva. rústico no, ¿eh? Salva, ¿qué No. tal? ¿Cómo estáis, Camilo? Gonza, nada, yo de talentoso poco, pero de rústico harto. Si por algo me llamo Salvador Alfonso, igual que el Ponchito. Así que, nada, aquí expectante de este clásico, de lo que sea venir, un clásico especial, teniendo a Colo Colo de último y a Católica de primero. Miguel Gutiérrez en los controles, somos línea de tres al aire, pero claro, atrás siempre hay alguien que está sacando. Vamos a tener contacto en vivo de San Carlos de Apoquindo con Mario Palominos. Vamos a tener también como entrevistado a Facundo Imboden. Estamos haciendo usted sabe, con este tema telemático de repente se pueden caer las cosas, pero está pactado que va a estar Facundo Imboden conversando con nosotros, analizando este clásico y también lo que fue la participación de Católica en Copa Sudamericana. Partamos con los contenidos, porque esta semana, sí, si podemos mostrar la gráfica, Miguel, Jorge Sullivan, parte de nuestro club durante 35 años, falleció. El jugador que estuvo vistió los colores entre 1955 y 1966 y destaca con el campeonato del 66, dejó de existir durante esta semana. 35 años, 35 años comprometidos con los colores. Usted ni había nacido, Salvador, pues. No, ni siquiera mi papá, imagínate eso, que mi papá tiene más de No, pero 60 años. 35 años, o sea, 35 años en la institución. O Ah. sea, o sea. Sí, O no, una sea. locura, una locura, una locura. Un hombre que estuvo en la UC muchísimo tiempo como jugador, como jefe de operaciones, haciendo su trabajo, muy identificado, parte de la Orden de los Cruzados, ¿ah? De los Sí. Caballeros Cruzados, Y desde el sí. del 93 al 2017 fue parte de operaciones de Cruzados y se ve en los comentarios. Que llegaron a la publicación de Cruzados en Instagram, ¿quiénes lo respaldan o quiénes le entregaron un sentido homenaje? Jugadores, el Chapa Fuenzalía, Gani Medel, etcétera. Lo recuerdan entonces a Jorge Sullivan, un gran personaje identificado con los colores de la Católica. De seguro hoy día habrá un minuto de consideración en el recuerdo de Jorge Sullivan. Y si calentamos el clásico un poquito, nos vamos a ir a las redes sociales de Frecuencia Cruzada, porque tenemos un recuerdo, el de la liguilla de 1995. Se enfrentaba a la Católica de Gorosito, de Lepe, y ahí estaba Mario Lepe y el Beto Costa también, anotando en el triunfo de la Católica. A ver, vamos a ver si es que Miguel nos da un poquito en esta efeméride cruzada que recuerda habitualmente nuestras redes sociales, las redes sociales de Frecuencia Cruzada. Ahí está. Bueno, fuimos poco generosos, yo soy ciego, ¿eh? Poco generoso Ahí está el zoom, ahí está el zoom. con el Zoom. Ah, sí. Acercamiento electrónico, como diría Carlos Humberto Bravo. El gol de Mario Lepe en aquella oportunidad, en la liguilla del 95. Entonces, en estos recuerdos que habitualmente tenemos en las redes sociales de Frecuencia Cruzada. Semana llena de Hay algo información extraño para la ahí, ¿eh? Católica. A ver, Hay algo cuénteme. extraño. Sí, que veo público. Cuéntenme. Veo público en el estadio, eso ya me parece raro. Oiga, Oiga, mire, no sé si repasé. les pasa a ustedes que ven dos personas, tres personas juntas, que cosas antiguas que pueden pasar en televisión, por ejemplo, en algún video, y les parece raro. O alguien que se abraza y a mí me parece raro, como que digo, eso no se hace, les digo. Después digo, no, estos A viejos. mí, ¿sabes qué me pareció rarísimo? Pero rarísimo cuando el Partido Católica Vélez, Arangui, perdón, Galdames, saluda de beso a un jugador de Católica. Creo que era Valencia. Me pareció rarísimo, porque esas cosas ya no se ven hoy día con tiempos Sí. de COVID. Pudieron inclusive haber arriesgado sanción. Miguel, la segunda hoja, porque queremos revisar un poco cuál era la oncena de Católica en ese momento. Ahí vemos el golazo de Lepe. La oncena era, el golero era Nelson Tapia, estaba Andrés Romero, estaba Ardiman, Vázquez, Charlie, estaba el pelado Lezama, Lepe, Parragués,
Salinas, el Pipo Gorosito, Rosenthal y Acosta. Era el 11 de la Católica, mientras Colo Colo estaba con Ramírez, Mendoza, Reyes, Margas, el Murci Rojas, estaba Miguel Ramírez, Espina, Fabián Estay, el Diablo Echeverri, Basay y Vergara. ¿Qué tiempos entonces del fútbol chileno? 2-1 ganó la Católica en la última fecha de la liguilla para Copa Libertadores del año 1996. Recuerdo que usted puede ver íntegramente en nuestras redes sociales de Frecuencia Cruzada con todo el detalle y aquel gol de Mario Lepe. Gonza Salva, si damos vuelta a la página, esta semana llena de informaciones también se dio a conocer lo que será la Fortaleza Cruzada. Espectacular, ¿eh? Espectacular. No hay otro calificativo para analizar lo que fue el video del jueves, el video donde pudimos ver esta presentación del nuevo San Carlos de Apoquindo, del futuro San Carlos de Apoquindo, que ya no va a ser llamado San Carlos de Apoquindo, aunque para nosotros los hinchas va a ser toda la vida San Carlos de Apoquindo, ¿no? Va a tener el nombre del sponsor y luego el Arena. Y bueno, es un estadio de... Va a ser un estadio de categoría mundial, de primer nivel, sí. Lo más top de Latinoamérica prácticamente, así que estamos todos con el pecho infladísimo por esta gestión que está realizando Cruzado, muchachos, ¿no? Sí, Salva, que para darte el pase, este nuevo estadio me recuerda, tuve la suerte del año pasado reporteando ir a la Copa América, entonces me tocó estar en varios estadios, y me recuerda, es como una mixtura entre el Arena do Grêmio y el Arena Corinthians. ¿Por qué mixto? Porque los pasillos interiores son muy parecidos a la Arena Corinthians, solo que las gradas, la grada de la visita es solamente una bandeja, versus que la Arena de Grêmio sí tiene doble tribuna. Es un estadio que va a estar a la vanguardia, son 30 millones de dólares que tiene que conseguir la Católica para efectivamente ejecutar esta inversión que está pronosticada a ser inaugurada en 2023 y que tiene toda una estrategia. No es que lancemos la maqueta y después veamos qué pasa, que fue lo que hicieron lo que hizo la U en su momento, que entregó una maqueta por 15 millones de dólares, la mitad de este tremendo proyecto que está presentando la Católica. Ahora, ¿qué pasaría en este periodo de construcción en caso de ser aprobado y conseguir los recursos, que están buscando distintas alternativas? La Católica lo más probable es que iría a jugar a San Carlos al Estadio Nacional de local. Eso vendría siendo durante una parte de 2022. Y acá la pregunta, Salva, que te la dejo hecha. Nos pregunta Paul Maurice, que se entrega siempre, dice: Camilo, Salva, Gonza, ¿qué opinan que el nuevo estadio sea para 20.000? Para mí una burla. Un buen anuncio era al menos de 25.000 y o 30.000. ¿Qué te parece lo que dice Paul Maurice en esta previa que estamos viviendo del clásico entre Católica y Colo-Colo? Yo creo que la sensación de muchos era obviamente tener una capacidad muchísimo más grande, un salto de capacidad mucho más grande, pero tenemos que considerar que la inversión, ya pasando a 20.000 personas, es enorme. O sea, 30 millones de dólares es una inversión de la más grande que ha tenido Católica probablemente en su historia para construir un estadio ultra mega moderno. O sea, la empresa que lo está haciendo, que es Edom, hizo el estadio San Mamés de Athletic de Bilbao, que es considerado el mejor estadio del mundo, con muchos premios de infraestructura. Entonces, lo que se nos viene ahora es un cambio enorme en lo tecnológico, en lo visual, en lo arquitectónico. Y obviamente a uno como hincha le interesa tal vez que la prioridad, más allá de lo lindo, lo tecnológico que sea que aguante muchas más personas, toda la hinchada, que seamos muchísimos más. Pero yo creo que obviamente las ampliaciones no van a terminar con este gran proyecto, los cruzados, yo entiendo que Cruzados entiende que la capacidad es importante para un estadio y que Católica tiene muchísima gente a la que llevar, pero yo creo que llegar a decir que es una burla, va a ver, vamos paso a paso. Yo creo que vamos a tener un estadio a nivel sudamericano, probablemente europeo, con lo que estamos viendo. Sí. Entonces, nos tenemos que quedar con eso y luego ir avanzando en lo que viene. Un gran salto es, para mí, de 14.000 a 20.000, son 6.000 personas más que se van a hacer notar. Y yo creo que hay que tener paciencia porque, como digo, la inversión que hizo Cruzado es una cosa de locura, y se entiende por qué en los últimos años no se ha gastado tanta plata en el fondo, porque no ha estado ahorrando para esto. Saludos desde Cabrero, octava región, aguante la franja de mi corazón, es Priscila Pardo que se integra. Goleamos al Indio, son algunos de los comentarios, vamos a estar detallando después en detalle esto. Mira, Pedro Ángel Vivanco: será lo mejor de Latinoamérica, pero no podremos pasar a jugar finales internacionales ni se podrá jugar clasificatorias, ya que lo mínimo
que exige la FIFA es sobre 30.000 personas. Aquí solo los partidos de local. Bueno, acá hay un tema que también debe haber existido una evaluación. Yo creo que, siendo súper responsable, me imagino que la dirigencia de o los directores de Cruzados sí imaginaron un estadio de 30.000, pero en la evaluación deben haber dicho cuáles son los costos de tener un estadio de 30.000 personas. Claro, claro. Hoy día los costos de un estadio de 30.000 personas son elevadísimos. Son elevadísimos, sobre todo un estadio de esta tecnología. En este caso se quiso priorizar la vanguardia por sobre otros elementos y me parece que por más que uno quiera, de hecho yo coincido con los hinchas, a mí como hincha me hubiese gustado, me hubiese encantado que el estadio no solamente incluso fuese de 30.000 hasta 35.000, pero hay que evaluar un tema de costos también. ¿Cuánto te significa, por ejemplo, la implementación de un estadio? A mí me encantaría, por ejemplo, con este estadio de 20.000, que las Cruzadas Guerreras siempre fueran locales, siempre utilizaran esta cancha. Por supuesto. Independiente de los costos, y no que te dijeran, porque el estadio es de 30.000, las Guerreras Cruzadas no pueden jugar acá y tienen que jugar en la cancha al lado. Entonces, me parece que considerar ese tipo de elementos también son fundamentales a la hora de construir un proyecto que signifique efectivamente una inversión y no un gasto a la larga que después el día de mañana terminemos lamentando todos, como lo han terminado lamentando otros clubes a lo largo del mundo. Sí, no, pero sí. Fíjate que en los comentarios, sí, un segundo, Gonza, que están diciendo por acá que, claro, tendría que haber sido de 50.000, de 40.000. Yo creo que la gente tiene que entender un poco lo que dice Camilo, ya para que entre Gonza a la conversación, que la plata no es un tema sencillo, sobre todo hoy en pandemia. Es increíble que Católica esté anunciando un proyecto en pleno 2020, cuando el tema económico ha sido muy tocado. Son 30 millones de dólares, imagínate agrandar a 50.000, un golpe gigante, eso es una cantidad de plata exagerada, y yo creo que no nos podemos ir a la quiebra por hacer esto tampoco. Recordemos que el manejo del dinero en Cruzado ha sido muy bueno, entonces... Ojo, no vamos a llegar y pedir cosas sin saber cuáles son las consecuencias que hay detrás. Sí, hay dos cosas. Para seguir lo que dice un poco Salva, no podemos tener elefantes blancos tampoco, ¿no? Como se han visto en muchas partes del mundo, megaestructuras que después no se utilizan o no se bien utilizan. Sería ridículo construir un estadio para 40.000 o 50.000 personas sabiendo que Universidad Católica lleva 12.000, 14.000, 15.000, para un clásico podríamos llevar 20.000, para una final, para un campeonato, claro, iba todo el mundo, 30.000 personas, pero no es lo normal que Católica lleve a un partido más de 15.000 personas, no es lo normal. Entonces, me parece que lo que hace Cruzados está bien, esto es un paso a paso. Me imagino yo que en unos 20 años más, cuando Católica siga creciendo, porque creo que todos pensamos que Católica va a seguir creciendo, no solamente en lo deportivo, claro, en lo institucional, sino también en el número de hinchas, porque cuando las cosas se hacen bien, el número de hinchas crece también. Yo me imagino que unos 20 años más puede estar la opción de volver a hacer alguna modificación en San Carlos para aumentar el aforo, pero me parece que 20.000, tal vez 22.000, 23.000 podría haber sido lo indicado, pero 20.000 me parece que está súper bien. Aquí estaba mirando algunos datitos y, por ejemplo, con un estadio para 20.000 personas, está óptimo para llegar a cuartos de final de Copa Libertadores o de un torneo internacional. Con 20.000 personas el aforo es adecuado. Ya para semifinales y final es de 30.000 y para final 40.000. Pero tampoco se puede hacer un estadio pensando en que Católica va a ir a una final de Libertadores. Ahí también hay que tener los pies sobre la tierra. No creo que como decían ustedes, también el tema económico es fundamental. Hay que ir paso a paso y así Católica y Cruzados lo ha ido haciendo en los últimos años, y me parece que es el camino correcto. Larga previa, mira, ya estoy conversando acá por interno con Facundo Inboden, en un ratito más vamos, no quiero decir la hora, pero está arreglando unos problemas y ya se va a conectar. Mira, Felipe Bravo dice que hay que ir paso a paso, llenar primero con 20.000, de temporada siempre, asegurar convocatoria y de salir a ampliar si es que fuese el caso. Que se abonen primero los 20.000, eso también es importante. Claro. Hay que ver también, y esto, no quiero ser polémico, pero hay que ver también el valor de los abonos, porque este estadio realmente es un estadio de primer orden, no es un estadio barato, pero no me gustaría que en verdad sean precios, que sean los precios similares a lo que se está pagando hoy día por ser parte de San Carlos de Apoquindo. Uno va a entender, va a tener una serie de privilegios, pero yo creo que el tema del abono, el tema de estar en San Carlos de Apoquindo,
tiene que acercar a este privilegio que va a tener la Católica en 2023. Un lindo estadio, una linda maqueta. Hay que ver cómo va Católica con este levantamiento de capital y o la consecución de algún big sponsor que en definitiva termina siendo el que va a cargar la inversión final de este estadio en San Carlos. Francisco Javier dice, Camilo. Hoy no tenemos... Ah, pero mira, acá, mira, hay un mensajito. Hoy no tenemos que levantar muertos. Saludo desde Jefferson City. Habla del partido con Colo Colo. Sí, cuéntame. Sí, recordar que hoy día Católica tiene aproximadamente 9.500 abonados, que creo que fue la última temporada, ¿no? Entonces, sí. El plan de Cruzado es que Católica llegue a unos 12.000, 13.000 abonados para la próxima temporada o para cuando sea el momento en que se pueda jugar en San Carlos, porque claramente por ahora no se puede jugar. Y bueno, hay que ir, por eso te digo, hay que ir paso a paso. Primero tendremos que llegar a 10.000, después habrá que llegar a 12.000 abonados y así sucesivamente, para que cuando nuevamente nos quede chico San Carlos, volver a agrandarlo o ver la posibilidad de aumentar el aforo. Así es. Empezamos a dar un poco vuelta a la página, ya son las 16:17, estamos absolutamente en vivo leyendo sus comentarios, sabiendo qué les parece este estadio, pero ahora nos metemos de lo que, en lo que, oiga, Salva, lo vengo algo dañado, también algo congestionado. Ay, 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 sí, no, es que uno... PCR ahí. No. Pará. Lo tenemos confinado. Lo tenemos confinado. Oiga, nos metemos un poco en este clásico 178, la Universidad Católica líder del campeonato, con tres partidos menos que la mayoría de los que están jugando en esta misma liga, y nos enfrentamos al colista, Colo-Colo, con la obligación de ganar, que en caso de no sumar ningún punto se sigue complicando y hundiendo aún más en la tabla. Vamos a revisar la lista de citados porque hay jugadores que no lograron recuperarse, es el caso de Valver Huerta y el caso de Alexander Aravena, quien presentó molestias físicas durante las últimas prácticas. Lo vemos ahí en pantalla, destacamos el regreso de Christopher Toselli también a la convocatoria. Importante, siempre es bueno tener un arquero suplente, al menos de renombre, como es el caso de Christopher Benjamín Toselli, el caso del Catuto Rebolledo, Germán Lanaro, Salomón, Cornejo, Parot, quien sería de titular, vamos a estar revisando también, en reemplazo de Valver Huerta, Iglesias, Fuentes, Saavedra, Silva, Wet, Bonanote, Fuensalida, Puch, Munder, Lescano y Valencia son los citados por Ariel Holland. ¿Quiénes no se recuperan entonces? Huerta, Aravena, Marcelino Núñez y Fernando, el santo del gol, San Pedro, quien aún sigue con hasta Uruguay, también Tommy hasta Uruguay, y San Pedro, quien sigue con los días de reposo producto del COVID positivo. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Qué les parecen estos nombres que cita el técnico Ariel Holland? No tiene más, ¿no? No, yo creo que esto es lo que hay. Bueno, ve la recuperación ya 100% de Toselli, que llevaba por lo menos, si no me equivoco, 3 meses fuera de las citaciones o incluso más, muchísimo tiempo desde que no estaba el histórico arquero de Católica, ¿para qué negarlo? Que ha estado toda su vida en la UC, a excepción de ese préstamo a México y el préstamo a Everton, siempre ligado a nuestra institución. Y yo creo que esto es lo mejor que puede poner Holland a su disposición. Una lástima lo que le pasó a Aravena, podría haber sido una alternativa importante para el día de hoy, si es que Valencia se le complicaba el partido, pero vino esta molestia del último minuto y al final se termina quedando afuera. Ojalá que el 11 que ponga Holland, que lo vamos a estar viendo en un ratito, que ya está casi que confirmado, y las alternativas que tenga en la banca puedan ser la clave para ganarle a un Colo-Colo que viene tocadísimo, que viene con varios problemas, que recién recuperó Iván Morales, que de la lista de lesionados que tiene, pero yo creo que sí, yo creo que es lo mejor que hay, y nada, desearle lo mejor a cada uno de estos jugadores que hoy tienen que ir a ganarle no solamente al colista, sino que a un clásico rival. A mí me preocupa el tema del 9, me preocupa el tema del 9 hoy día porque está solo de 9, está solamente Diego Valencia, no hay otra alternativa. Entonces, si el partido se complica, si por algún motivo necesitamos hacer un cambio, si Diego Valencia, que ojalá no pase, pero llegar a lesionar, o si Católica está en desventaja, ¿qué vamos a utilizar en ese puesto? ¿Será la opción de mover al Gato Lescano de centro delantero, que lo ha hecho alguna vez? ¿O finalmente podremos tener un Diego Bonanote como 9 falso? En la eventualidad que se necesite un jugador en esa posición,
Porque, claro, era Alexander Aravena el llamado, lo trajeron desde Brasil, desde la sub-20. Se quedó allá en Brasil Gonzalo Tapia, que por lo demás hay que remarcar que marcó en todos los partidos de la sub-20 en Brasil. Pero Aravena se vino y está esperando su oportunidad. Y ahora, lamentablemente, después del partido con Vélez, sufre una lesión, una distensión de glúteo. Entonces, nos quedamos sin alternativa de nueve, muchachos. No sé qué piensan ustedes, cuál puede Sí. ser el recambio para un Diego Valencia que hoy día va a ser el titular. No, a largo no tiene recambio. En caso No. de que Valencia le pase algo, tiene que modificar la forma de juego, Ariel Holland. Porque, claro, Diego Pero el Bonanote Gato no es un Lescano, por 9. ejemplo, el Gato Lescano Pero. podría eventualmente ser un centro delantero, sin Claro, variar el sí. esquema. Sí, de hecho lo hablamos en la previa con Católica Vélez, las posibilidades del Gato Lescano, y en definitiva, cuando Valencia se resiente en un momento, con Vélez iba a entrar Aravena, y Lescano también estaba como chance de pasar a esa posición, y no lo incorporó. O sea, él ve a Lescano como un jugador rápido, es un jugador que no juega de espaldas, es un jugador que juega corriendo de frente con el balón, por algo también lo utilizó como volante en la posición de juego actualmente el Chapa Fuenzalida. ¿Por qué te digo que tendría que modificar? Porque Ariel Holland, más allá de que uno puede decir que esto es tosudo, ¿no? Es su forma en que ve el fútbol. O sea, uno puede catalogar de tosudo a mucha gente, pero su forma en que ve el fútbol y que le ha dado resultado, el 9 tiene otra misión en la cancha. No es el 9 media punta generador de juego, sino que es un 9 que, en definitiva, pelea balones con los defensas, guapea y que define. Lamentablemente Valencia no ha estado con la confianza necesaria para poder llegar y cumplir estas expectativas. Ahora, tiene una tremenda presión. San Pedri lo que le llega lo marca. Y en el caso de Buonanotte, es un jugador distinto, no es un jugador que va a ir a pelear, es un jugador que efectivamente va a generar fútbol, un fútbol mucho más vistoso, un fútbol que va a abrir el balón, posiblemente si está en esa posición, va a abrir el balón para que ingrese o Lescano o Puig o Fuenzalida desde el fondo, pero ¿quién llega a definir? Bajo esa lógica. No, no, pero sí. Quizás el Chapa Fuenzalida podría ser el hombre que llegue a definir. Ojo que el enano Buonanotte, no, si juega, si le tocara jugar en esa función, no va a ser un jugador que abra el balón y vaya a buscar la No, jugada al centro a no. buscar como en posición de 9. Él lo que puede hacer, sí, es buscar una pared corta, buscar un amague, buscar un pase filtrado. No, no creo que abra el balón y vaya a buscar. Entonces, como por eso, como tú dices, el esquema, sin Valencia, el esquema tiene que cambiar sí o sí. Sí. Sí, muchachos, en los comentarios preguntan dos cosas interesantes. Lo primero, César Hervia pregunta por Tapia, si está con la sub-20, por eso es que no está aquí Gonzalo Sí. Tapia, sino yo creo que sería opción. Y lo segundo, Fernando León pregunta qué pasó con David Enríquez, ese delantero que jugó con Beñat San José en muchos partidos cuando era juvenil. Está a préstamo en Barnechea. Según yo, el nivel de David no fue el requerido en su momento, así que está a préstamo. Yo creo que lo parecido va a pasar con Valencia. Porque yo creo que le hace falta un aire nuevo para ganar confianza en otro equipo y para venir a jugar en Católica, que no es fácil. Pero yo creo Pero igual que, es un sobre todo, La sí, Serena. sobre todo, Valencia de 9, muchos lo critican, pero es parte del esquema de Haaland. Yo creo que Haaland es un técnico que no le gusta llegar y cambiar todo de unas. Lo hemos visto que lo ha hecho con la línea de 3 cuando va perdiendo, de repente le ha funcionado, pero es parte del esquema. Valencia y San Pedro comparten muchas características, no son lo mismo, obviamente, pero. Pero son delanteros altos que aguantan la pelota, que intentan generar un arrastre de ahí al medio para que le cobren falta o por arriba. Entonces, yo creo que por ahí va la mano de por qué Valencia siempre va a ser titular detrás de San Pedro. Y aparte, es su recambio, es el 9, el segundo 9. Es normal que juegue si no está San Pedro. Así es. Miguel, si nos acompañas un poco, ¿cuál sería el posible 11? Nos vamos a la página de Frecuencia Cruzada y encontramos lo que se ha especulado un poco con respecto al 11 que tendría Ariel Holland para enfrentar al Colo-Colo de Gustavo Quinteros, quien reconoció que conoce muy bien el plantel, no es misterio. Y Claro. que puede ser que, según cómo se estén dando las cosas, le dé minutos a Jorge Valdivia. A mencionar, Esteban Paredes sufrió una arritmia. Está bien el jugador de Colo-Colo. Por muy rival que sean, no podemos desearle lo peor a un jugador de fútbol, sino que está bien, hay que decirlo, el goleador histórico del fútbol chileno, quien sufrió una arritmia. Y también tiene que ver un poco con la desesperación de Colo-Colo de recuperar a sus jugadores. Lo está pasando muy mal el conjunto colocolino y el día de hoy esperemos que esa presión que tienen se vea reflejada. Si Católica le llega a meter un resultado abultado a Colo-Colo, ojo con eso. Una crisis total y profunda se va a vivir en Colo-Colo. Anímicamente los mata, anímicamente los mata, los mata. Anímicamente los mata y ojo que este partido es un partido bisagra para Colo-Colo.
Católica los puede matar o Católica los puede resucitar. Claro. Así que por eso Católica tiene la misión. Confío en Católica, confío en Católica. Pero es muy importante que los muchachos... Alguien decía por ahí que no había que resucitar muertos. Sí, por eso te digo, Católica tiene la misión hoy día de ganar. Y no solo de ganar, yo encuentro que Católica, por cómo está jugando, por las cosas como ha hecho, tiene que pasarle por encima. Vamos a ver el 11 entonces que estaría probando el técnico Ariel Holland para enfrentar a Colo Colo. Este parte con Matías Dituros, el goalkeeper, en la extrema de defensa está el Catuto. A ver, Miguel, podemos mover un poquito la página porque eso, abajo. Me gustó eso del goalkeeper, me gustó, goalkeeper. Ahí está, entonces bueno. Es Matías Dituro, el Catuto Rebolledo, Germán Lanaro, de repente ahí con el hermano pudieron haber hecho el cambiazo y lo poníamos de nueve. Parot, sí. Cornejo, Saavedra, Fuenzalía, el Lulia Wed y arriba los tres de siempre, el Gato Lescano, Valencia y Puch, de siempre digo las tres posiciones, porque el de siempre es San Pedri y bueno, el Pollo Valencia es el reemplazante natural. Este es el 11, ¿qué les parece, muchachos? Es el 11 que repite. Repite de la mitad hacia arriba. Juan Fuentes fue el que jugó contra Vélez. ¿Pero qué les parece este once? A mí me gusta. Ahora, hay un datito, una cosa ya interesante a remarcar. Alfonso Parot de central y no Juan Fuentes. Yo me pregunto por qué con Vélez no hizo eso mismo el profesor Ariel Holland. ¿Por qué probó con Juan Fuentes de central? Y yo no sé si rectifico yo, yo, el día. Yo creo tener la respuesta. Con lo de Juan Fuentes. ¿Cómo? Yo creo tener la respuesta. Para mí porque, no quedó conforme con Juan Fuentes. Para mí no quedó conforme con Juan Fuentes. Obviamente hay otras alternativas, ¿no? Lo primero es que la salida que te da Paró con la izquierda, con el perfil. Yo creo que Gonza, para abrir la discusión, yo creo que no es que no haya quedado conforme. Yo creo que ¿por qué va Juan Fuentes y no va? ¿Por qué va Cornejo, perdón, y no va Fuentes? Va porque Cornejo no tiene cabezazo. Cornejo no cabecea, defiende muy mal cabeceando y te entrega más salida, más volumen ofensivo en velocidad. ¿Qué ganaba con Fuentes? Cuando Vélez se te viniera y levantara el balón, tenía una persona con el peso ofensivo para defender de cabeza y salir tocando rápido. Lo mismo con Parot, que tiene más marca que Cornejo. Yo creo que por ahí va la cosa. Que le aportaba el juego aéreo, en definitiva, por todo el bloque defensivo, al tener a Cornejo, o sea, a Fuentes y a Parot. Juan Fuentes no es un jugador potente en el juego aéreo. Para nada, un muchacho de 1,73 m, si mal no recuerdo. Pero Cornejo es muy débil en el juego aéreo. Sí, muy débil. Es muy débil. Pero muy débil el que iba a ir de central aéreo. Ese día, el que iba a ir de central, si no iba Fuente, el que pasaba de central era Parot y el que pasaba de lateral era Cornejo. O sea, ustedes piensan eso, que en realidad no hizo eso porque le temió que los extremos de Vélez pudieran hacerse un festín con Cornejo por la banda. Claro, porque Cornejo te entrega volumen ofensivo, que a mí personalmente hay muchos que lo critican, y lo critican porque defensivamente está al debe Cornejo, es una de las cosas que tiene que mejorar, pero en ofensiva sí te genera un poquito más de fútbol. Ahora, yo creo que para poder taponear a los punteros, en este caso Jansson estaba por el lado derecho y Centurión estaba por el lado izquierdo de la defensa de Católica, necesitaba gente que lo presionara, que entrara fuerte para no generar ese espacio. Yo creo que esa fue la apuesta, que es distinta en términos defensivos a lo que está planteando hoy día. Me parece que por eso optó por Fuentes en el desmedro de Cornejo, en definitiva. Si bien cambia la posición de Parot, pero me parece que esa es la lectura que hace, más allá de que hoy día lo deje afuera, porque son dos partidos distintos. Colo Colo hoy día no es un equipo que te vaya a pelear arriba. Por ese lado va a ir, en los dos punteros están Valencia, está Parragués por el centro y Costa por el otro lado. No son jugadores que vayan a jugar y a pelear el balón arriba. Son jugadores veloces, pero que le está llegando muy poco balón. Lo más probable es que Colo Colo se venga a refugiar a San Carlos. Lo hizo con la Unión Española, le sirvió jugar de chico grande. Por mucho que el papelón que se pegara el Mono Sánchez después y que terminara regalándole el gol a Colo Colo,
Colo Colo lo más probable es que se venga a meter atrás, y bajo esa lógica necesita jugadores que vayan pasando, que vayan llegando. Por el lado derecho, podía haber hecho este cambio, inclusive. Si hubiese estado Sampedri, lo más probable es que Fuenzalida hubiese ido de lateral, inclusive, porque así gana volumen ofensivo. Pero en este caso, con lo que tiene, también me parece que es lo mejor que está lanzando el técnico Ariel Holland al terreno de juego. Y no descartaría inclusive, Gonza, que si el partido de repente está apretado y no puede entrar, que ingrese Juan Fuentes en reemplazo de Rebolledo, que fue en salida, pase a la derecha, y ingrese Buenanote al medio como 10, que lo ha hecho, que puso a Saavedra con Juan Fuentes, claro, y Buenanote. Un doble 6, una doble contención. Así es, y el Chapa con Cornejo pasando por las orillas. Es una alternativa, la hemos Salva. Visto antes. Hemos visto que ha probado, como decía Salva antes, también ha probado con línea de tres en el fondo para liberar un poco los hombres por fuera y dar un poquito más de movilidad en el medio terreno, Salva. Y Salva. Sí, perdón. Y, es que, y Salva, que pasaron antes que se quedó pegado, me asusté. Sí, aquí estoy. No, que estaba buscando la situación de Colo Colo para saber, por ejemplo, si está citado. No lo veo en la citación. No está. No está Felipe Campo. Por ende, yo creo que va a repetir con Jason Rojas de lateral derecho, de nuevo, como le funcionó con Unión. Y en esa ocasión, Salva, sí, dale, una de las claves del partido de ese puesto, el de Jason Rojas. Sí, eso iba a decir. Sí. Eso justamente iba a decir, porque pasó con ese partido 4-0 cuando estaba Alfredo Arias con la U, que puso este defensa juvenil, que ya no me acuerdo cómo se llama, que tuvo que marcar a Puch. No sé si ustedes se acordarán, que se lo bailó todo el primer tiempo. Carrasco. Carrasco. Puso a Carrasco y no, ¿era Carrasco? Seguro, bueno, no me acuerdo. Pero la cosa es que Puch estuvo muy sencillo por esa banda a pasar. Yo creo que se va a repetir lo mismo el día de hoy. Jason Rojas no es lateral. Es un defensa alto que no, le cuesta mucho girarse. Está para sacar las pelotas, está para marcar con fuerza, pero Puch tiene bien claro y sabe cómo sacarse jugadores de esa envergadura física. Y la clave, una de las claves del partido seguramente va a pasar por ahí. Dime. No me extrañaría que sorprendiera con un cambio de último momento Quinteros y pusiera en esa posición a William Alarcón. Porque por ejemplo, él sabe la importancia de Puch en el volumen ofensivo de la Católica. No creo que el chico Rojas, por muy buen jugador o de proyección que sea de Colo-Colo, terminó con calambres, con problemas físicos el partido pasado. Puch es un jugador muy explosivo, y más aún si pone a Cornejo por esa banda, que es un jugador rápido, sí. Va a estar pasando constantemente a la Católica. De alguna forma va a buscar o intentar bloquear el ataque de cruzado. Y bajo esa lógica no me extrañaría que hiciera algún cambio para bloquear, poner esta línea de cuatro centrales casi, en vez de poner un lateral ofensiva. Bueno, Tati es lateral derecho, si no me equivoco. Sí, Tati es lateral derecho, pero... Tati, pero muy jovencito, muy jovencito. Sí. Jason Rojas ha jugado un par de partidos ya, creo que lo que lo he visto me parece que lo ha hecho de manera correcta. Pero hoy día es cosas, palabras mayores, enfrentarse a un Edson Puch, que es un especialista por banda, que es un tipo que le va a estar quebrando cintura el 90% del partido. Entonces, yo creo que esa es una de las claves, muy importantes de por dónde Católica va a atacar hoy día. Sí, Colo-Colo lo más probable que forme con Brian Cortés, Jason Rojas, Julio Barroso, Maximiliano Falcón y Brian Béjar, que en el partido contra Unión estuvo bien retrasado, no pasó. Una de las virtudes del ataque de Brian Béjar ahora fue de taca-taca. Sí. Carlos Carmona y Gabriel Suazo en mitad de terreno, Matías Fernández con un poquito más de libertad y dejando en ofensiva a Gabriel Costa, Javier Parragués y Leonardo Valencia. Ese sería el 11. Valencia, que también terminó con problemas físicos en Santa Laura. Hay que ver de qué manera Católica saca partido de eso. Colo-Colo es un plantel que físicamente en verdad no le da para resistir un ritmo como el que Católica está acostumbrado a desarrollar. Hay que ver de qué manera Católica no se enrolla en esto. Hay que saberlo jugar, no se desespera. Y terminar pasando por encima. En la previa de este partido, el Chapa Fuenzalida también hablaba un poco de lo que va a ser este partido, de el dar vuelta a la hoja, el avanzar. Tras esta eliminación, que en verdad es un golpe duro. Es cierto, nosotros lo decíamos en este espacio,
la obligación de Católica hoy día, o sea, más que la obligación, el deseo es el tricampeonato y avanzar lo más que fuese en campeonatos internacionales, ya sea la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. Uno veía la Copa Sudamericana con mejor ojo, sobre todo por los equipos que iban quedando, sobre todo por el triunfo en Argentina. Sin embargo, Vélez termina clasificando de manera amarga, en el último minuto le mete el gol a la Católica, pero ojo, queda campeonato, no nos podemos echar a morir por esa eliminación, y así lo entiende el plantel, que es lo que dice el Chapa Fuenzalida en la gráfica que revisamos en Frecuencia Cruzada con la frase del día, muchachos. Sí, mira, y ojo que Paul Maurice dice en los comentarios a Fernando León, eso es una estadística, están hablando de los clásicos seguidos, que nunca nos había tocado un clásico seguido. Bueno, Salvador Lima siempre tiene una estadística por acá, a ver si la puedo encontrar en mi cuadernito, que efectivamente Católica sí tuvo en una ocasión clásicos seguidos entre Colo-Colo y la U. Fue el año 99, fecha 8, la U 3, Católica 2, con goles de Rodrigo Ríos y Seba Rosenthal, y la siguiente fecha, Colo-Colo 0, Católica 1, con gol de Marcelo Carracedo. Así que ahí tenemos una estadística bien buena de que ya ha pasado esto alguna vez. ¿Qué año fue? El 99. Yo estuve en el 3-2 de la U. Creo mira, que fue mira. El primer partido que fui a San Carlos. Ah, perdona, ese fue en el Nacional. Sí, creo que fue la primera vez que fui a Católica en el Nacional. Sí, después, o sea, ya de grande, ¿no? Me llevaron de chiquito, pero esa vez fui solo. Ah, bueno, muy bien. Yo estaba naciendo ese año. Yo también estaba naciendo. Camilo, tú estuviste en la inauguración de San Carlos, vamos. Tenía un año. Oye, acá Ricardo Setoley dice Católica debe ganar y golear el miércoles también. Bien, Salvador, excelente. Paul Moriz que te tira flores. Bien. José Vicente Naranjo dice Católica debe aprovechar la velocidad del Escano Pucci y disparar desde fuera del área para formar algún rebote y que Valencia la emboque a celebrar el gol entonces del palillo, del palote del Pollo Valencia. Tenemos que presionar a ellos, eso no les gusta, y jugar a razón, a ras de suelo. Es Kanye quien nos comenta, goles de Charly Vázquez a la Chile y el Colo 2 del Beto Acosta, Fernando León. El año 94 ganamos dos clásicos igual, Fernando León también complementa acá con todos los datos. Época de renovaciones de contrato. Uy. ¿Ustedes, muchachos, ya firmaron pusieron su firma para la próxima temporada o aún estamos veremos negociando ahí con Palomino Sampieri? Sí, no, yo hay un poco de condiciones, pero bien, ¿eh? Yo creo que las negociaciones van muy a flote. Vamos a ver cómo quedamos, pero yo creo que voy a renovar, yo creo que por unos 5 años, todavía está la juventud, joven promesa. A ustedes no sé la extensión de contrato, pero yo voy por los 5 años, ¿eh? 5 años, no, bueno. A mí como al enano me ofrecen un año nomás, están probándome, están viendo cómo termino físicamente para ver si estoy para un año más. En todo caso, es un tema que hay mi representante. Ah, bueno. Eso, ahí Pepe Sandoval. Pepe Sandoval. ¿Quiere representante, oiga, por Dios? Oiga, si yo le digo 21 goles en esta temporada. ¿Sí? ¿A quién le digo 21 goles? Yo digo pagar ahora, comprar ya, listo, caja, hagamos. Y si les digo que el equipo que efectivamente es dueño de su pase está con problemas de caja, ¿qué hacen? Esperamos un llanto de Bruno Sampieri. Decimos, el equipo está con problemas de caja, Rosario Central, 21 goles está marcado. Y no solamente está marcado, sino que también hay un aporte desde lo anímico del plantel. Cuando no está, se nota. Algunos lo criticaron. Fernando Sampieri hoy día es un referente dentro de este equipo. No quiero hablar de ídolo, es muy adelantado, pero sí es un referente dentro de esta Católica. Es el hombre gol, el santo del gol, el toro Sampieri, que está cada vez más cerca de llegar a la Católica. Y ahí todas las partes están interesadas. Católica, Sampieri y también Rosario Central. Y ya habría un preacuerdo, según lo que se especula. Hablamos también con el periodista argentino Rodrigo Mendoza de Radio Super, las 107.5, y nos dice que la dirigencia de Rosario Central habría aceptado este pago, el 1,5 millones de dólares por el goleador con un contrato hasta 2023.
sí. Es la situación de Fernando Sampedri, que él llegaría a quedarse en la Universidad Católica, Salva. Yo creo que ya podríamos decir que es oficial, lo publicó Cruzado ya en el Twitter hace nada, unos minutos, hace un tiempito bien corto. Está así, listo, lo acaba de publicar hace 9 minutos, está confirmadísimo. Al 100%. A ver, se puede poner por ahí Miguel, por el Twitter de Cruzado. Fernando Sampedri sigue con los Cruzados. Hemos llegado a un acuerdo con el Rosario Central y el delantero para que siga con toda la franja por 3 añitos más. Así que va a estar para el nuevo estadio haciendo goles nuestro queridísimo Fernando Sampedri. Ahí lo está buscando. Ahí está el Twitter. Ahí está. El tweet en concreto. Ahí está, comprado. Sí. Con la visa, está sellado, comprado, con símbolo y sí, todo. Sí, qué lindo. Sí, ahí está, el santo del gol, entonces, el santo cruzado ahora, Fernando Sampedri, felices por esta información, porque decíamos, se transformó en un referente de este plantel, está aportando al equipo, información oficial, recién salía acá del horno, comprado, Fernando Sampedri, lo decíamos por 3 años, y ahí está la información oficial, hasta 2023 tenemos para Fernando Sampedri. Alegría, hay que buscar un reemplazo acá, dice, un suplente de Sampedri también. Es el próximo desafío. ¿Hay que buscar un reemplazo o hay que darle opción a otros jóvenes canteranos como Gonzalo Tapia, como Alexandre Aravena? Porque ahí hay dos nombres. Que nos responda Mario. Creo que hay que buscar un suplente. Okay. Que nos responda Marito, que ya llegó. ¡Ajá! Ahí está, Mario Palominos. ¿Qué tal, amigo? ¿Me escuchan bien? Marito? Sí, mira, estamos con la información oficial de Cruzados. Comprado, dice, y ¡pa! Con el timbre oficial, Fernando Sampedri. Muy bien. Bueno, primero que todo, saludar a la gente que nos escucha y nos ve también en sus casas de Chile, América y del Mundo. Ya estamos en el Estadio San Carlos de Apoquindo, listos para lo que será el partido entre Universidad Católica y Colo Colo. Claro, venía acá en el auto llegando acá a San Carlos de Apoquindo y nos enteramos de la oficialización, que ya supimos por la mañana, nos contactamos con periodistas de Rosario, que cubren Rosario Central, que nos confirmaba la noticia de la compra de Fernando Sampedri por un monto, un poquito más de 1.5 millones de dólares, así que tendremos al Toro hasta el año 2023, 3 años de contrato para el 9 de Católica. Sí, y ahí estaba la discusión, Mario, que estábamos abriendo, y te íbamos a dar el pase, que tiene relación con lo que dicen los hinchas acá a través del fanpage de Frecuencia Cruzada, que dicen, ok, primer objetivo, check. ¿Pero qué hacemos ahora? ¿Necesitamos algún sustituto en caso de que, por ejemplo, lo que pasó hoy día, que Sampedri está con COVID, puede ser que se lesione? ¿Quién sería el reemplazo? Gonza apostaba un poco y dejaba ahí en el tintero esta pregunta. ¿Apostar por los jóvenes o tener también otro jugador, no del precio de Sampedri, pero sí un jugador que sea alternativa al goleador de los E? Sí, mire, yo creo que al final las dos opciones tienen sus ventajas y sus desventajas. Me parece que hoy día, por los puestos que tiene que cubrir Católica, no sé si sería la prioridad. O sea, yo creo que sí habría que traer un 9 suplente, quizá buscar el préstamo de Diego Valencia para que se foguee, para que tenga minutos, que al final, para mí el problema de Valencia, más allá de otra cosa, es un tema de confianza. Y necesita jugar, necesita ser titular, y acá en Católica se le hace muy difícil. Y por lo tanto, Católica necesita ese 9 suplente, como lo fue, un gran ejemplo es David Llanos en su momento. No estoy proponiendo a Llanos por más que me guste, sino que un jugador de esas características. Pero me parece que, teniendo en cuenta de los jugadores que se pueden ir, los que se pueden renovar, no sé si tampoco es una prioridad. Si nos alcanza para traer un 9 suplente, excelente, pero si no, me parece que tanto Aravena como Tapia tienen mucho por dar, sobre todo el caso de Gonzalo Tapia, que ya lo vimos en el cuadrangular en Brasil, donde hizo 3 goles, la rompió, así que, bueno, juega por fuera, juega por dentro, así que me parece que Católica sí debería traer un delantero, pero no sería para mí al menos la prioridad dentro del periodo de fichajes del próximo año. Mario, aprovechando que estás ahí en San Carlos, danos un vistazo, date una vuelta, cómo se vive este ambiente, sensación térmica. Yo estoy con polerón, te veo con el polerón, y cómo está la temperatura, sí. Ideal para jugar una pichanga. Mira, el sol, te digo que pega fuerte, pega más o menos fuerte, pero hay un ventecito acá que de hecho me mueve un poquito el pelo, así que está como para ponerse un polerancito.
El hop, me mueve el hopo, claro, ¿no? Pero está muy rico, está muy agradable para jugar al fútbol. Llegando la gente de Colo-Colo recién, en uno de los buses, ya lo hizo hace muy poquito Universidad Católica, sus vehículos particulares, que los estacionan en el complejo Raimundo Tupper y luego entran hacia el sector de Camarines directamente. Entraron ahí, llegamos casi juntos ahí con los jugadores, mientras recién está llegando también la gente de Colo-Colo a San Carlos de Apoquindo, que, claro, no hay nada de gente, solo periodistas, trabajadores y mucho, mucho carabinero también. Oiga, mucho decía sí, la verdad no sé por qué, pero hay mucho carabinero. No sé si ustedes han estado en los foros de la barra, de los cruzados, ¿hay opción de que la barra se aparezca como el otro día que tiró fuegos artificiales desde afuera? Mira, yo la verdad no he sabido nada y no se ha visto nada. En el camino acá yo no he visto nada, pero no lo descarto, ¿eh? No lo descarto por las cosas que ya hemos visto. Perfecto. Mario, los accesos, porque claro, hablamos de ahí del perímetro, de que ahí ya se puede trabajar sin ningún problema. ¿Hubo un control antes al llegar a San Carlos o solamente en el ingreso con la barrera tradicional del pórtico de ingreso? Claro, la barrera tradicional donde te piden la credencial de prensa y después en el sector de estacionamientos hay un doble control, uno para estacionar y otro para también después entrar al perímetro del estadio y el tercero que ya es cuando te pistolean el carril y todo eso. Son en total 4 controles, así que es bien, bien exigente. El que quiere tratar de venir al estadio está difícil porque hay mucho, mucho control. A ver, muestre un poquito ahí, pues, de vuelta a la cámara y muestre lo que se está viendo ahí. Mira, acá está la entrada de San Carlos de Apoquindo. En el estadio, mira, acá está la entrada. Qué envidia. Está el túnel sanitizador, así es, y empiezan a llegar los periodistas, allá está el último control, y después está la entrada al estadio. Los otros están cerca del sector de estacionamiento, no logro dar vuelta la cámara, pero están hacia allá que lo hacen los guardias en todo caso, ¿eh? Los controles no son de carabineros, solo hay mucha presencia de carabineros, pero todos los controles son de la guardia privada que contrata acá a San Carlos de Apoquindo. Perfecto, ahí está entonces Mario Palomino desde San Carlos de Apoquindo. Mario, ¿algo más que aportar o te dejamos para que ya el ingreso oficial a San Carlos y empieces a instalar las cositas? Y el reporteo. Sí, lo último, claro, en la semana en cuanto al reporteo, la verdad, más o menos ya se han salido las noticias. Lo principal era la noticia de Fernando Sampedri, que la confirmamos hoy día nosotros en la mañana. Cruzado la confirma esta tarde y en la citación prácticamente el mismo equipo que estuvo ante Vélez Sarsfield. La gran novedad va a ser la inclusión de Alfonso Parot como defensor central, que no sé si ya lo discutieron o lo van a discutir también. Sí. El porqué un poco del Poncho en esa posición, que sería el único cambio, y la inclusión en la banca de suplentes después de 9 meses, ¿sabes? De Christopher Toselli, que hoy día va a ser el arquero suplente luego de superar su lesión, que son las grandes novedades que tiene Universidad Católica hoy día. Y lo último, en cuanto a los reporteos de renovaciones, vi que mucha gente se puso en alerta por el tema de Diego Buenanote, que no le van a renovar y todo. Ahí vamos a entrar no ahora. No es así, no es tan así. Ojo, el tema es que Diego Buenanote rechazó la primera oferta, pero la negociación sigue, en absoluto está caído, las partes están lejanas, no. Es parte de una primera oferta que se rechazó, pero van a seguir negociando. Así que tranquilidad a la gente que lo de Diego todavía está en proceso, así como todas las renovaciones. No hay ningún jugador absolutamente caído y descartado para la temporada 2021. Así es, el enano Buenanote, claro, la primera oferta era por renovación por un año y una disminución de sueldo. Recordemos que Buenanote, junto a Matías Dituro y el Chepa Fuensalida, son los 3 jugadores que tienen mejor salario en la Católica. Bajo esa lógica se hizo la propuesta. Buenanote quiere en este momento mayor estabilidad también, se entiende. Con respecto por acá cuando entramos siempre con la disyuntiva, porque el jugador cuando pasa los 30 años necesita una estabilidad familiar también. Entonces, cuando se habla de un año en un club, no te permite proyectar con tu familia. Diego Buenanote tiene hijos chicos, tiene a su señora acá y están muy cómodos en Chile. Precisamente eso es lo que buscan. Y es un poco lo que le pasó a la Universidad de Chile también con Montillo, que Montillo también necesitaba estabilidad para poder pensar en su comodidad como familia. Algo similar pasa con Buenanote en este caso. Hay una negociación mucho más cerrada. Claro. Claro, y hay que ver y hay que esperar de qué manera también
el técnico lo va a considerar, Buenanote todavía tiene condiciones, lo sabemos todos, para seguir demostrando su talento y aportando en el fútbol. Por esta razón yo creo que Buenanote hay que ver hasta qué punto está dispuesto a ceder en cuanto a su salario y Católica también hasta qué punto lo quiere considerar, no solamente desde el punto de vista contractual, sino que también con los minutos que vaya a ir aportando en el terreno de juego. Así es, la negociación yo creo que en absoluto va a ser corta, me parece que esto va a dar para un rato, pero yo tengo fe de que se va a llegar a buen puerto en ambas partes, pero al hincha hay que pedirle paciencia con esto, no se va a cerrar rápido, me parece. Sí. A ver, yo así es, que muchas gracias. Listo, voy a entrar yo ahí para alcanzar a armar y dejamos el debate ahí con Gonza, con Salva y con Camilo. Eso. Listo, Mario, un abrazo. Nos vemos a las 5:30 de nosotros. Vamos, Mario. Chao, chao. Oye, con respecto a este tema de Buenanote, me parece que hay dos puntos, ¿no? Que uno es la extensión del contrato y la otra es el sueldo. A ver, hay quienes proponen sí. O señalan que los minutos que tiene Buenanote en cancha son motivo de discusión. Y a mí me parece que en ninguna parte del mundo un jugador puede pedir cierta cantidad de minutos para quedarse o no. O pedir titularidad para quedarse o no. Tal vez una superestrella podría hacerlo, como Cristiano Ronaldo, tal vez, no sé. Pero pienso que ningún jugador prácticamente en el mundo basa su contrato pidiendo titularidad o pidiendo que jugar más minutos. Creo yo, porque eso es exclusiva potestad del entrenador de turno. Y me parece que si un dirigente le dijera a un jugador, ¿sabes qué? Sí, te vamos a dejar y vas a tener cierta cantidad de minutos, me parece que ese es un motivo directo para que el entrenador renuncie de inmediato, porque no le pueden estar armando prácticamente el equipo o señalando quién tiene que jugar cuántos minutos. Para los que creen que eso es una de las causas, me parece que por lo menos ese punto no está dentro de la discusión ni de esta negociación para ver si Buenanote sigue o no. Para mí los dos puntos son... Sí, pero Gonza, pero precisamente por esa razón... El sueldo. Pero precisamente por esa razón, no concuerdo contigo, que no está el hecho de que esté sobre la mesa el tema de que yo negocio con jugar, pero si el jugador no está sumando minutos, ahí es cuando la dirigencia, en este caso, se cuestiona, por muy referente que sea, la continuidad, cuál va a ser el aporte. Y ahí es porque Cruzados no le hace un contrato por 3 años. Claro, exactamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese punto. En ese punto estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces. No, pero yo lo digo porque hay algunos que creen que Buenanote tiene que firmar si lo hacen jugar más minutos. Y eso no está en discusión, eso no se puede poner en un contrato. No, claro. Y efectivamente lo que se termina exigiendo un poquito más son los llamados figuras de los planteles, y las figuras obviamente son las que tienen los sueldos más elevados, y en este caso es lo que pasa con Diego Buenanote, que personalmente a mí me encanta como jugador, pero en este caso, si es que Ariel Holland sigue en la Católica, porque hoy día ya un técnico que sale campeón se termina yendo, o si sigue en la Católica, me parece que hay que privilegiar el proceso, si en el proceso de Ariel Holland, en el trabajo, en el planteamiento, en la plantilla de Ariel Holland, está Diego Buenanote, bienvenido sea. Es una opinión que tengo y que con todo el cariño que le tengo al enano y que quiero que siga, yo creo que hay que dejar trabajar también al técnico y a la dirigencia de Cruzados en pos de la consecución de objetivos. Salva. Sí, no, y sobre todo tener en consideración que tanto por el lado de Cruzado y del hincha tenemos que pensar un poco cuál es la mente en este minuto del enano Buenanote. Perdió la titularidad hace 2 años, con Quintero ya no lo perdió, después con Joran aún más todavía, siendo relegado, hay veces que no entró en partidos donde perfectamente podría haber entrado. Eso va de la mano con que Joran no lo tiene considerado por el esquema, no porque él crea que sea un mal jugador, sino porque Joran no juega con un 10, y de hecho su posición en el fútbol de repente se empieza a perder, los 10 ya se ocupan cada vez menos, se ocupan más un volante que te cumpla varias funciones, que marque también, entonces hay que tener mucho en consideración, y yo creo que en ese sentido su posición tiene que reinvertirse. Ahora, Diego también, pensémoslo, si es que no llega a renovar, esto es un caso hipotético, a mí me encantaría que lo hiciera, pero si es que no llegara a renovar,
hay gente que le preocupa que se vaya un contrario, porque obviamente en Chile los únicos dos equipos tal vez que puedan cubrirle su salario son Colo-Colo y la U. Pero créanme, y Diego lo dijo en su momento, no va a ir a ninguno de esos dos equipos porque sabe y le tiene un cariño enorme a Católica y ya lo expresó en su momento. También pensemos que él también debe tener muchas ganas de quedarse en nuestro país porque aquí nació uno de sus hijos. Entonces está a gusto acá, está con el cariño de la gente, pero obviamente él también tiene que velar por lo futbolístico. Y en lo futbolístico, el enano no está jugando, está jugando cada vez menos. Sí ha entrado en partidos donde le ha dado una nueva cara a Católica, pero ojo, también ha habido partidos, hay que pensar en todo, en la evaluación general. Han habido partidos donde, claro, ha jugado junto a Wed, el enano, como lo piden en los comentarios muchas personas, y de repente pasa que como el enano no te puede cumplir la función de volante mixto, a Wed tiene que cumplir una doble función, un doble trabajo, y a Wed en el ritmo de repente se pierde, se cansa, y Saavedra que termina quedando muy solo, y así eso nos pasó en un partido, en los últimos, que ya no me acuerdo, que jugó Buenanote, que pasó eso, que efectivamente nos pasaron por encima, que fue con River, creo, acá. Sí, con River acá, cuando perdimos 1-0, Agüet quedó completamente botado, porque Buenanote es un jugador que no te puede cumplir esa función, porque no son sus características. Sí, ahí tiene que empezar a mover sus piezas el técnico también, porque es Agüet o Buenanote en definitiva, porque el ritmo, tú lo decías, Agüet de repente no le da, pero cuando jugó con Saavedra y Fuentes en el medio de Buenanote más liberado, el equipo sí anduvo. Entonces hay que ver hasta qué punto está dispuesto el técnico a transar un poco también y hasta qué punto el rival te exige y te puede permitir que Buenanote desarrolle su fútbol según cómo lo está planteando el técnico. Sí, son muchos los comentarios que llegan y pronto se integra el Facu Imbode, muchachos. Sí, lo tenemos por ahí, cerquita a Facu Imbode, supongo, Camilo. Lo tenemos más cerca que nunca, ¿no? Está cerquita, tranquilo, muchachos, tranquilo. Tranquilidad. Aparte que, por aquí es algo importante, antes de terminar el tema de Buenanote, José Vicente Naranjo, que siempre nos sigue, nos pone que Buenanote podría optar por la nacionalidad chilena. Yo creo que tener un cupo extranjero menos es un aporte, y yo creo que igual va a influir, porque siendo extranjero, ese cupo igual importa harto, como lo que pasó con César Munda en su momento, o con Germán Lanaro. Mira, Claudio Jara nos pregunta, para ti, Gonza, eso te iba a decir, ¿ustedes tendrían a Gorosito en la banca? No, yo más que pregunta, le veo como un comentario, que nos dice, ¿ustedes tendrían a Gorosito en la banca? Como nos está diciendo que nosotros no tenemos esa visión de fútbol. Y no es que nosotros lo queramos así, chicos, sino que es lo que nosotros vemos, que es lo que propone Ariel Holland. Porque por mí, yo armo un mediocampo de otra forma y pongo al enano de enganche. Pero yo no soy el entrenador y nosotros lo que hacemos acá es analizar un poco lo que trata de hacer Ariel Holland y buscarle alguna alternativa, pero siempre dentro de la mirada de Ariel Holland, ¿no? Porque no es nuestro equipo, no es mi equipo el que yo pararía ahí. Mi equipo sería distinto al de Ariel Holland. Y no significa que tendría Buenanote en la banca. Nosotros estamos tratando de analizar dentro del equipo de Ariel Holland, del esquema que propone Ariel Holland, cómo influye o cómo no influye Diego Buenanote. Sí, y posiblemente pregunta, si es que lanzáramos. Posiblemente nosotros lanzáramos, nos pusiéramos creativos y nos dijera Ariel Holland, viniese acá. Nos dice, muchachos, les paso el equipo el fin de semana. Arma tú el 11. Posiblemente no nos iría como nos está yendo Ariel Holland. Ariel Holland le ha dado resultados y por eso nosotros, en definitiva, optamos por analizar el trabajo del técnico, tratar de leer un poco sus movimientos, criticarlo cuando hay una crítica que tenga que ser válida y en definitiva aportar. Lo que nosotros queremos es, lo decíamos el otro día con la gente de Granch, lo que queremos es lo mejor para todas las divisiones de Católica, porque es lo que efectivamente nos llena a nosotros. Salva, ¿tú dejarías al Pipo Gorosito en la banca? No, yo creo que eso es una... Son otros tiempos también. Sí, o sea, a ver. Pero fíjate, Salva, ¿tú ves al Pipo Gorosito jugando en el esquema de Ariel Holland? ¿Con un contención y dos interiores? Yo creo que no. Es que de nuevo, el fútbol cambia, el fútbol va evolucionando, las cosas ya no son como antes, hay jugadores de la antigüedad que probablemente hoy en día, por magníficos que sean, de repente no entran en un esquema moderno.
Eso es porque las cosas van evolucionando. Lo mismo, por ejemplo, hay muchos hinchas que de repente me escribían por interno y me decían, me gustaría ver a Cañete Luce. A mí también me encantaría, pero volvemos a lo mismo. ¿Calzan un esquema de Ariel Holland? No. El que calza, y como dice por ahí nuestro conocido Mauricio Puga, es un nombre que yo creo que a todos nos da vuelta y que sería un gran nombre para Católica en el futuro, que es el de Juan Leiva. Ese sí calza en el esquema de Ariel Holland. Sí. Leiva, el Tuco Hernández calza. Claro. Gonzalo Castellani. Juan Carlos Gaete para tenerlo de revulsivo veloz, ¿eh? También. Extremo. Sí, Gastón Lescano tiene 33 años, 34 años, hay que recordarlo también. Sí, claro. Pero ahí tienes, por ejemplo, tienes esa función, puede estar el Chapa, ¿no? Tapia. Claro, claro. Pero claro, sí. Son varios los jugadores que hoy día uno se pone como entrenador de FIFA, así en el Football Manager, a buscar jugadores también y encuentra bastantes alternativas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Andía, de La Calera. Jonathan, lateral derecho. Sí, no, jugadorazo. Sí. Jugadorazo. Buen jugador. Andía, sí. Entonces, hay que ir viendo también cómo se va moviendo este mercado. El primer objetivo del Tati era renovar todos los contratos que se acaban el 31 de enero. Católica, a diferencia de otros equipos, Católica quiere sellar contratos, no quiere hacer extensiones hasta el 23 de febrero, fecha en que se acaba 21-23, no recuerden, fecha en que se va a acabar el campeonato nacional. Por ende, Católica vive semanas claves de negociación con sus jugadores, el caso de Agüer, el caso de Lanaro, Buenanote, San Pedri ya se llegó a un acuerdo. Entonces vamos a ver de qué manera también el equipo se empieza a conformar pensando los objetivos del próximo año. Al ritmo que va Católica va a tener Copa Libertadores. Así que también hay que pensar en ese objetivo, en el objetivo central, el tricampeonato, que nos permite también dar vitrina internacional. Paul Maurice ha dicho que Leiva le gustaría volver a la Universidad de Chile. Mira, acá nos hablan también de un jugador de Rangers, Alfredo Ábalos, de Rangers. No, nos hablan también. Ábalos. Chicos. Mira, dice, pero chicos, ¿por qué se preocupan tanto? Dice Mauricio Puga. Si Holland, lo más probable es que no siga el próximo año. No, a mí me parece, perdón, Camilo, a mí me parece que la gente que pide de repente que Holland no es técnico para la Católica, que Holland es mal técnico, que se va a ir. Probablemente, no sabemos todavía, obviamente está, ya se dijo que la oferta en el FP estuvo, pero matar a Holland. Oiga. Yo creo que, a ver, sí, dale Camilo, dale. No, te cierro el comentario y después te agrego algo. Que me parece que hay que dejar trabajar el proceso, por Dios. O sea, Holland lleva aquí un campeonato, vamos puntero, eso que nos faltan varios partidos, Católica como una máquina en lo nacional, de repente algún que otro partido complicado, pero siempre sacándolo adelante como se puede, como con las armas que tiene Holland, de repente incluso cambiando su mentalidad, poniendo línea de tres, y le ha tenido que funcionar, por lo mismo se puede adaptar. Y nos llevó a cuartos de una sudamericana y ya está bien, podríamos haber ganado la Copa, podríamos haber avanzado, nada, fue un papelón, lo que ustedes quieran, pero por favor, ¿hace cuánto tiempo no vemos a una Católica tratando de pelear realmente algo? Sí. Esta vez se vio un chispazo, y si Holland sigue trabajando, porque las cosas son un proceso, todo es un proceso, uno no puede pedirle a un técnico de repente que gane todo en la misma temporada, a menos que sea un técnico de nivel mundial que tenga un plantel europeo con una millonada. Pero aquí se está trabajando desde una base en Católica, desde un planteamiento de Católica, desde los cimientos de que tiene de juego Católica. Holland está creando su propio esquema aquí, y imagínense, en Independiente fue lo mismo. Llegó, se puso cabrón con algunas cosas que tuvo que cambiar, que tuvo que sacar, que tuvo que renovar, y terminó sacando a Independiente campeón de la Sudamericana. Entonces, hay que pensar mucho en eso. Oiga, usted lo decía, jugar con línea de tres, llegar a instancias importantes en la Copa Sudamericana. ¿Por qué no le preguntamos mejor a uno que sabe de semifinales de Copa Sudamericana? A uno que sabe qué es jugar con línea de tres. Vamos, vamos. Ya está con frecuencia cruzada Facundo Jorge Imboden, ex futbolista de la Católica, me sacó el sombrero, central patrón en Copa Sudamericana, ¡pumba! Metió su primer gol como profesional ahí a Boca Juniors, lo celebramos todos, nos ilusionamos como nunca, y agradecemos hasta el día de hoy tu entrega por la Católica. Facu, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias por los halagos y la presentación. ¿Todo bien, por acá? Facu. ¿Todo bien, Facu? Sí.
Vestiste los colores de Católica desde 2005 hasta 2009. Nos diste un título, también fuiste protagonista en esa campaña, en esa maravillosa campaña de Copa Sudamericana de la Católica ahí, que llegó a semifinales y que nos ilusionó, porque claro, nos fuimos con la sensación en Argentina, en la Bombonera, que nos habían robado con ese gol que marca el Polo Quintero y que no lo valían, y sabíamos lo difícil que era jugar en San Carlos de Apoquindo ante un gigante como Boca Juniors. Ese fue el gran recuerdo que nosotros tenemos de esa Copa Sudamericana, de una gran Católica. No sé si viste el partido de Católica contra Vélez, la eliminación a mediados de semana. ¿Qué diferencias y qué similitudes hay? ¿Y cómo uno, como futbolista, da vuelta a la hoja tras una dura eliminación como la que fue? Mira, a ver, similitudes o comparaciones a veces es difícil comparar. O a mí no me gusta comparar. Lo que yo sí puedo ver era la diferencia de planteles del rival que tenía la Católica. Creo que Vélez era un rival mucho más joven, de jugadores mucho más jóvenes a lo que nosotros enfrentamos a Boca, que después se terminó saliendo campeón de esa Copa. Creo que pasa un poquito por ahí, que el equipo de Boca era un equipo experimentado en jugar esos tipos de semifinales de Copa Internacionales, y Vélez es un equipo más joven, que se está armando, que tiene jugadores, algunos jugadores de experiencia, pero que en su global es jugadores del club, y creo que no tenían esa experiencia. Lo vi, me quedó con esa sensación de que, a ver, un poco como la sensación de que me quedó cuando nosotros perdimos con Boca. Que si éramos un poco más inteligentes, teníamos que terminar el partido. A este equipo se lo hicieron faltando 5 minutos para que termine el partido. Creo que era el resultado era el 2-2. Y a nosotros nos hicieron el gol mucho antes y después nos supimos ir a buscar un gol. Pero creo que a los dos no, nos mató esa inexperiencia de cómo concluir o terminar o saber jugar esos tipos de partidos. Facu, ¿cómo se da vuelta la página? Quedas eliminado de un campeonato internacional donde te ilusionaste, no solo por los resultados, sino por el fútbol exhibido. ¿Cómo se da para después encarar el campeonato nacional para poder, por ejemplo, hoy día encarar un clásico tan importante como este para la Católica, donde juegas con el archirrival que está pasando un momento delicado, que por primera vez en su historia está más cerca que nunca de irse a la B, pero claro, tiene esta espina clavada de la eliminación a mitad de semana? Mira, esto es lo lindo que tiene el fútbol. A ver, lo lindo. Quedaste afuera de una copa, que es lo feo que te pasó entre semana, pero el domingo siguiente tenés un lindo partido, como nos ocurrió a nosotros, que quedamos afuera de la Copa Libertadores de grupo y nos tocó ir al Monumental y dimos vuelta 3-2 el partido. Eso cuando perdimos con Tigres. Claro, cuando perdimos con Tigres. En México nos tocó venir el domingo y ir al Monumental a jugar contra Colo Colo también. Y esto es lo lindo que tiene el fútbol, que te da revancha. Te perdiste un miércoles, un martes y el domingo tenés revancha, un sábado tenés revancha. Y tenés que pensar de que sos el equipo puntero de campeonato, bicampeón del fútbol chileno, que está buscando la triple corona, que nunca creo que nunca se logró en el club. Y tenés hoy en la puerta tenés el partido para reivindicar lo que hiciste el martes con Vélez y seguir dándole la alegría a la gente. Oye, Facu, yo tengo algo que me da vueltas a mí, ¿no?, en la cabeza con respecto a esta eliminación y cómo los jugadores afrontan los partidos o cómo los cuerpos técnicos preparan los partidos. Porque, por ejemplo, no sé, un mes atrás o tres semanas atrás, Católica le gana a Inter de Porto Alegre en San Carlos, le gana a Gremio de Porto Alegre en San Carlos, pero después cuando nos toca jugar instancias decisivas de eliminación de playoff con rivales supuestamente de menor nivel, como fue Sol de América, como fue River, Vélez quizá un poco menor, porque Vélez es un equipo que ha demostrado estar un poquito más arriba, creo, en el nivel que los otros dos, pero ¿cómo puede ser que a equipos brasileños le hayamos ganado de local jugando bien y a otros equipos de menor valía hayamos sufrido tanto para eliminarlos, incluso perdiendo, ¿no? ¿Es un problema del jugador? ¿Es un problema de cómo el cuerpo técnico plantea los partidos?
porque los esquemas son los mismos, pero el planteamiento fue totalmente distinto. A ver, yo te saco de que un equipo sea más importante que no, o un equipo es brasilero, o el otro es paraguayo, o uno es argentino, o un uruguayo. Pero uno era de Copa Libertadores y el otro de Sudamericana. Sí, pero no importa, pero son equipos y cuando vos querés salir campeón, sea del país que sea, tenés que ganarla a todos. Creo que acá pasó, a ver, no estoy en el día a día, pero creo que contra Vélez acá en Buenos Aires se jugó de una manera tan bien, que se le ganó tan bien a Vélez acá en Buenos Aires, que creo que no fue el mismo planteo que hizo el técnico en San Carlos. Y creo que pasa un poco por ahí. No creo que los jugadores hayan entrado relajados sabiendo que habían ganado acá en el Amalfitani, sabiendo de que enfrente tenés un rival que te puede convertir, que juega bien. Entonces creo que puede ser, esto es un conjunto, técnicos, jugadores, que se equivocaron. Y bueno, cuando vos te equivocás en el fútbol o en este fútbol actual, lo pagás caro y lo pagás con una eliminación. Sí, Facu, un gusto poder conversar contigo, un halago, la verdad, a la corta edad que uno tiene. Y nada, yo sé que tú, en tu tiempo en Católica, que bueno, yo todavía no era hincha del fútbol porque era muy chico, pero sí, fuiste un patrón en la defensa, un hombre rigio atrás, y hoy tenemos una pareja de centrales que bueno, que ya no va a ser titular por la lesión de Valver Huerta, pero Germán Lanaro y el mismo Valver, que han estado muy sólidos atrás. Lanaro con una experiencia que, claro, que tal vez no es un jugador de salir con los pies, lo hemos visto con los pases, que de repente se complica, pero sí, ese es un jugador que se tira al suelo, que va al choque, que le da lo mismo la integridad física para quitar el valor, y una pareja como Valver Huerta, que tiene una gran salida con los pies y un gran juego de pase largo. ¿Cuál es tu opinión acerca de ellos dos? ¿Cómo los has visto? Si te gusta, lo que sea que puedas comentarnos de esa gran pareja de centrales que tiene Católica hoy en día. Sí, me gustan los dos. Me gustan los dos porque tenés esa combinación que decís vos. Uno que le gusta salir más con la pelota o que sabe jugar un poco más con la pelota en los pies, y el otro que es un perro de presa. Que creo que cualquier 9 no quiere que lo marque. Pero la verdad que los dos son buenos jugadores. Tenés buenos jugadores en defensa. Creo que a los dos, si los tengo en mi equipo, bueno, los pongo seguro siempre. ¿Te hubieran dado la pelea o no? ¿Te hubieran dado la pelea en ese plantel del 2005 o alguno de esos? Me hubieran dado pelea, pero no los hubiera dejado jugar, quédate tranquilo. Yo quería jugar siempre. Facu, tengo una... ¿Te identificas más, Facu, con Valver o con Lanaro? Y creo que voy más, a ver, por mi tipo de juego me gusta más lo que hace Lanaro. A mí me gustaba ir al choque con los números 9. A mí cuando me ponías un delantero rápido y yo no la pasaba también. Creo que a mí dame el choque, dame ese juego. Pero sí, también cuando yo tenía la pelota en los pies me gustaba jugar. Me gustaba salir jugando con Pancho Arre, me gustaba... con Ormeño, darle la pelota a Conca, que era lo que realmente sabían con la pelota en los pies, pero bueno, si es mi juego, es más el del roce que el de salir jugando. Facu, mucha la gente, los hinchas que están conectados, que te mandan saludos, el grande Facu, César Herbier, por ejemplo, acá Caña también te manda saludos, un montón de saludos que no lo podemos ni siquiera leer porque van pasando uno tras otro. Facu, yo te quería hacer la pregunta porque tú hablaste de la experiencia, que terminó siendo un factor que gatilló la eliminación de Católica en esa Católica de Copa Sudamericana contra Boca, y hoy día nos pasa algo similar en esta instancia ante Vélez, y nos ha pasado constantemente en Copa Libertadores, donde los equipos chilenos, la Católica puntualmente, tampoco ha podido pasar la primera fase. ¿Es la experiencia o qué le está faltando a los equipos chilenos o a la Católica puntualmente para poder dar ese salto internacional? Sí, es un poco experiencia, es un poco tener plantel también, porque si vos ves en el banco, bueno, está bien, en el banco el otro día entró Buenanote, que venía jugando de titular, que yo no entendí su salida, por eso hay que ver el planteo que pensó el técnico para el segundo partido con Vélez. Pero creo que también el recambio, si vos te pones a mirar el banco de suplentes de Católica, no tenés jugadores
que te pueden manejar un ritmo de partido como ese contra Vélez en una copa. Es un poquito de todo. Por eso digo, tener esa experiencia para jugar esos partidos, no de tener 40 años jugando Copa Libertadores o Copa Sudamericana, sino esa experiencia de saber manejar esos partidos. Cuando vos ves al banco y no tenés un recambio de ese jugador que te puede manejar un partido, te cuesta, porque en el banco son todos juveniles, que los juveniles quieren ir para adelante y quieren seguir buscando goles o seguir ir a buscar el resultado. Entonces creo que pasa un poquito por ahí. Facu, te quiero llevar un poquito de lo que pasó esta semana post-eliminación, que por lo menos nos devolvió una alegría, que es este proyecto de San Carlos. No sé si pudiste verlo, este proyecto del nuevo San Carlos de Apoquindo que se viene a futuro. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece este crecimiento que está teniendo la institución en los últimos años? Y no sé, yo si fuera exjugador estaría esperando y rogando que me llamaran para ir a trabajar allá en Cruzado. La verdad que sí, lo seguí el proyecto, por acá por internet. La verdad que es un estadio, creo que a nivel de todo el club de Católica. Creo que si le faltaba un broche al club era tener un estadio como el que va a ser. Lo tiene todo, faltaría capaz algún torneo internacional, pero bueno, capaz que viene bajo el brazo de ese nuevo estadio de primer mundo, que creo que muchos de los estadios que se han arreglado ahora para la Copa América y todo, no van a ser como que San Carlos, y creo que para el club lo sigue dejando en el primer puesto, no solo en el fútbol chileno, sino muy arriba en el fútbol sudamericano. Y con Miguel, con, ¿no? con respecto a lo de hoy día, Facu, ¿cómo ves este clásico con Colo-Colo, el primero contra el último? Según tu experiencia, ¿cómo ves un partido así? En el que todos dicen los clásicos son partidos aparte, pero a la vez también está esta contradicción, ¿no? Del primero de la tabla contra el último que está peleando el descenso. Sí, a ver, son clásicos. Yo no sé si es el archirrival. Para mí el archirrival es la U de Chile. Pero es un clásico. Y los clásicos no solo se juegan, sino se ganan. No importa que Colo-Colo esté último o venga segundo, vos le tenés que ganar porque es el clásico. Como le tenés que ganar a Palestino, como le tenés que ganar a la Unión Española, como le tenés que ganar a todo para salir campeón, este es un rival que es clásico. Y los clásicos no se juegan, sino se ganan. Los clásicos no se juegan si no se ganan. Tremendo lo del Facu. Exacto. Facu, acompáñanos porque ya tenemos el 11 de la Católica para enfrentar a Colo-Colo. Católica forma entonces el clásico 178 con De Tulio en el pórtico, Raimundo Rebolledo, Germán Lanaro, Alfonso Parot y Juan Cornejo en defensa. El Nacho Saavedra lleva la 8, Lulio Huet lo acompaña y el Chapa fue en salida en mitad de terreno para dejar en ofensiva al Gato Gastón Lescano, Edson Puch y el Pollo. Diego Valencia son los 11 de Ariel Holland para enfrentar a Colo-Colo. Facu, de este 11... Bueno, pongamos en la suma Fernando Sampedri. ¿A qué jugador de este equipo tú lo hubieses puesto o lo hubieses dicho al entrenador? Profe, ¿por qué no contratamos a este? No, a ver, yo de los que están, creo que Buenanote para mí es titular en ese equipo. Yo lo sigo insistiendo, es el que tiene el fútbol bajo el pie. Pero bueno, hay que estar en la cabeza del técnico y hay que ver qué le vio a Colo-Colo o cómo cree que lo puede llegar a lastimar a Colo-Colo. Pero a mí, el jugador de buen fútbol, yo lo quiero dentro de los 11 siempre. Ahora, si está mal físicamente o viene de salir una lesión que puede pasar, bueno, es entendible que vaya Longo. Pero creo que el enano venía rindiendo muy bien. Y bueno, hay que respetar a los 11 que juegan hoy, que son 11 leones y van a querer darle todo al club. Oye, con respecto a eso, Facu, la última de mi parte, ¿qué piensas tú de esta dicotomía que siempre se habla de el esquema por sobre los jugadores o los jugadores y sus momentos por sobre el esquema? Porque al parecer esa es como el gran debate o la gran problemática que tiene Diego Buenanote para entrar en el 11. Que no encaja, pero creo, en el esquema. Está bien,
Puede ser que el esquema, a ver, es el esquema de juego del técnico y hay que respetarlo. Y el técnico, dependiendo de los jugadores que tiene, va a armar su esquema, que es, a ver, lo que le da éxito y a lo que el técnico se siente o el cuerpo técnico se siente cómodo. Pero creo que hoy el jugador de fútbol se puede adaptar a cualquier esquema. No creo que si le decís al enano jugame en esta posición o en aquella posición, no creo que vaya a decir que no. Creo que el jugador de fútbol está dispuesto a jugar con cualquier esquema y en cualquier posición. Facu, yo te saco un poco de este partido y te llevo tu experiencia en Católica. ¿Cuál fue el partido que más disfrutaste en Católica? Mira, disfrutar se disfrutan todos, porque obviamente de todos rescatás algo, cuando ganás, cuando empatás o cuando perdés. Pero si me tengo que quedar con un partido, vos me decís, dame un partido, y en la final contra la U en el Estadio Nacional, en la primera final, que la segunda me la pierdo por calentón, tengo que reconocerlo, por ir a protestar que me lo estaban cagando al que me gustaba cómo juega, que es Conca, lo estaban cagando a patadas, bueno, me perdí la segunda final, pero creo que me quedo con ese partido, porque se terminó de lograr un semestre para nosotros de lo mejor. Oye, Facu, te ganaste acá varios porotos, adicional a lo que ya tenías ganado por lo hecho en Católica, porque el hincha en general quiere ver a una nota titular. Entonces acá dicen, grande Facu, ¿tienes curso de DT? Solamente por curioso. No lo tengo hecho, lo quise hacer en esta pandemia y me llegué tarde para anotarme, pero el año que viene sí lo voy a hacer para tenerlo. Hoy no tengo pensado dirigir un primer equipo. Sí me gusta trabajar con las divisiones juveniles, por algo tengo mi escuelita de fútbol acá en Buenos Aires y trabajo con los chicos, me gusta esa evolución que te dan los chicos, así que bueno, nunca descarto, creo que todavía soy joven, tengo 40 años, así que tengo una carrera, si quiero ser técnico, muy larga. Algún día te vamos a ver dirigiendo en el Nuevo San Carlos, entonces Católica. ¿Eh? Ojalá. Primero me gustaría trabajar en las juveniles, porque creo que hay buen material para poder trabajar ahí en ese club, en las juveniles. Bien. ¿Qué tipo de fútbol te gusta a ti, Facu? Porque hemos visto a Rubilar, Jaime Rubilar también ahí en San Carlos trabaja con las divisiones inferiores. En tu caso, ¿cuál es el fútbol que te identifica? ¿Algún entrenador que tengas como modelo? Mira, bueno, a ver, de los técnicos que tuve, rescato un poquito de cada cosa, de cada uno, pero sí me quedo cómo nos hacía jugar Bianchi o cómo nos hacía jugar Jorge Pellicer ahí en Católica, que a mí me gustó con la línea de tres. Me gusta el buen fútbol. Yo creo que hoy se arriesga mucho saliendo jugando de abajo. Yo mirándolo por tele me pongo muy nervioso cuando tantas veces se la tiran para atrás a Diturro, por más que maneje muy bien los pies. Me pone muy nervioso, porque ahí un error es gol, entonces como ha pasado, que se ha equivocado, porque es un ser humano, es un jugador de fútbol que se equivoca y lo paga con goles, pero yo siempre digo, si el defensor mío la tiene que reventar, que la reviente sin vergüenza, vamos y corremos todos adelante a recuperar la pelota. Increíble. Oye, Miguel Ponce, ¿le está yendo bien acá en Chile? ¿Cómo? Que se cortó. No, que te decía Gonza pragmático, y yo te decía que el Chueco Ponce, Miguel Ponce, como entrenador de deporte en La Serena, le está yendo muy bien acá en Chile, y si uno empieza a ver, Gonza, tiene cositas de Pellicer también el Chueco Ponce, el fútbol bien jugado, al pie, agresividad en la salida, interesante esa escuela. Nosotros hemos conversado acá en Frecuencia varias veces con Jorge Pellicer, quien rescata mucho del equipo que logró hacer, de la dinámica que había interna, pero también de que los jugadores también se adaptaron muy bien a lo que él quería hacer. Llama la atención eso, que Jorge Pellicer después no termina volviendo a la Católica con todas las cosas positivas que dejó. Facu, para ir cerrando, ¿te quedas con algún resultado para este compromiso entre Católica y Colo-Colo? Ganar. Sea 1-0, 5-0, ganar. No, a veces decir 1-0, 2-0, 2-1, para mí los goles va más allá, es ganar. 0.5, ya me quedo conforme con total de que los 3 puntos queden en San Carlos.
Eso. Perfecto. Ahí estaba entonces, Facu. Muchas gracias por tu tiempo, por haber compartido con nosotros los hinchas. Como te decía, saludo tras saludo. Te están diciendo ya te queremos acá seguir la carrera como el Moto Romero, como Jaime Rubilar, Arturo Norambuena, que ya están en las divisiones inferiores y que son jugadores que vistieron los colores de Católica, que se identificaron y que hicieron, fueron, en definitiva, en cancha, un aporte no solamente por lo que jugaron, sino también por lo que representaban ellos como persona para la institución. Muchas gracias, Facu. Bueno, un saludo a todos los hinchas. Yo no veo los mensajes, pero bueno, agradecerles las palabras, las buenas y las malas. No siempre a todos le puede gustar uno, pero bueno, nada. El cariño mío es lo que por tantos años me dieron todos ustedes, los hinchas de la Católica, y la gente del club también. Así que nada, estaremos, ojalá antes del 2023, antes de ese fenomenal estadio, poder ir a ver un partido y poder compartir con la gente, con los hinchas de la Católica. Les mando un abrazo a todos acá de la Argentina. Gigante, Facu. Eso. Un abrazo grande. Gracias, muchachos. Un abrazo. Muchachos, nos metemos de lleno. Clásico 178. Migue, por favor, la gráfica con la alineación de la Católica. Ya lo decíamos, el 11 que nosotros anunciamos con Parot y con Cornejo en la defensa, es el que confirma el técnico y Diego Valencia como delantero. ¿Qué les parece, muchachos, este 11 para enfrentar a Colo-Colo? Camilo, aparte del 11, salió el 11 de Colo-Colo y efectivamente va Jason Rojas de lateral derecho. Así que lo que estábamos analizando se puede convertir en una realidad, ¿eh? Ojo con ese lado. Pero sí, la formación es la que preveíamos. Yo creo que Parot, por el perfil zurdo, es de mayor gusto para Holland y para el esquema en general, porque con Juan Fuentes, con Vélez, le costó harto poder salir por ahí, por ese ladito, aunque no lo hizo mal. Obviamente tener el pie izquierdo acompañando a Lanaro es útil, pero yo creo que esto es lo mejor que puede tirar dentro del esquema de Holland, ¿no? Porque, como digo, a mi gusto, podría inventar alguna cosita con el enano de falso 9, con Puch de 9, con Lescano de 9, para ganar un poco de velocidad, pero dentro del esquema, esto es lo mejor, a mi gusto. Sí, lo que tiene, quizás ahí mover un par de piezas para darle partida a Buonanotte, pero ahí uno empieza como a decir, pucha, si ha hecho este trabajo, si viene haciendo este trabajo, ya démosle minutos a lo que ya se está haciendo y no experimentar contra un rival, o no sé si experimentar, poner a prueba o poner en marcha algo que... ante un rival clásico. En este caso lo decía Imboden, hay que sacar el partido como sea. A mí me gustaría una goleada, insisto, un saca técnico, esas goleadas que terminan dejando muy herido al rival, sobre todo en la posición en que está Gonzalo. Sí, me parece que también hay un poquito, no solamente de ganarle a Colo Colo, sino también de ganarle a Gustavo Quinteros, ¿no? Creo que todos tenemos un poquito una espinita clavada con él por cómo se fue y cómo volvió a Chile. Y bueno, esperemos que hoy día Católica pueda llevarse los 3 puntos. En cuanto al 11, era lo que se venía hablando, y bueno, vamos a ver cómo responde también nuestro equipo, destacar lo de Alfonso Parot como central, que va a darle mejor salida con su pierna izquierda, por el perfil izquierdo de la saga de Católica, a mi gusto va a entregar un mejor juego aéreo que lo que entrega Juan Fuentes, y bueno, recordar que también que Juan Fuentes vino a Católica como volante central, no vino como defensor central, entonces era bien probable que hoy día él fuera el que tuviera que estar en la banca y fuera Alfonso Parot el que tomara este puesto. Para mí también hay que tenerle mucho ojo a lo que hace Católica en cuanto a dinámicas, le metemos mucho ritmo, vamos a reventar a este Colo-Colo que desde el punto de vista físico no aguanta 90 minutos. Y hay que tener mucho ojo con el juego de Gabriel Suazo, un jugador terriblemente criticado por los colocolinos y donde me parece que Católica tiene que aprovechar su mal momento. Me parece que está pasando un mal momento en Colo-Colo y Católica tiene que aprovechar eso porque es un chico que está sin confianza y Católica ahí con el Catuto, con el Chapa Fuensalida por el sector derecho, tienen que aprovechar el bajón de Gabriel Suazo también para atacar por esa banda y generar mucho riesgo en un arco de Colo-Colo que si Católica le convierte el primero, vamos a tener muchas posibilidades de traernos los 3 triunfos, traernos los 3 puntos. Sí, no, de todas maneras. Oiga, vamos como siempre, muchachos. Salvador, su resultado. Póngale fichitas, a ver, mojes el potito. Sí, yo creo que hoy, como bien decíamos todos, Colo Colo va a jugar de chico a grande y le va a costar mucho contra una Católica que tiene un ritmo distinto, un nivel superlativo al resto de equipos en el torneo nacional. Yo creo que Católica tiene que aprovechar todas las oportunidades para meterle la mejor cantidad de goles posible a Colo Colo y tumbarlo. Así que yo me voy a ir con un 4-0. ¿Ah? Como, porque este Colo-Colo me recuerda
no jugó, yo creo que juega un poco mejor que la U de Alfredo Arias, pero sí, recordemos lo que pasó, o sea, es posible ganarle 4-0 a un rival así jugando tan mal. Yo creo que un 4-0, yo me voy con un 4-0. Mira, yo, ¿sabes lo que me pasa a mí? Bueno, primero Gonzalo, antes de hacer el comentario. Bueno, yo me la voy a jugar por un triunfo, vamos a ser un poquito más recatado, vamos a decir 2-0 solamente, y por un tema de tampoco mufar, ¿eh? No quiero mufar tampoco, así que vamos a ir apretado, voy a decir 2-1 mejor, 2-1, apretado, con mucha suerte lo vamos a ganar para no mufar, así que, y lo ganamos en el minuto 90. Para sacarnos la espina del mes. Ah, bueno, pero cómo cambiamos todo, pasamos de una goleada a un partido difícil. Para no mufar. Yo creo que Católica lo gana 4-1 y el gol de Colo Colo va a ser un penal con VAR de Eduardo Gamboa. Terrible árbitro, pero bueno. Sí, no. Todo lo Gamboa. Todo lo que tiene que ver con Gamboa, pero tiene que pasar por el VAR. Sí, el VAR. Es peor, pero peor fue lo de su hermano el otro día. Fue algo ridículo. Sí, así que, mira, Mauricio Puga dice 4-0, la buena llamada, hoy ganamos 4-0, muchos saludos al Facu Inboden, quien estuvo acá, gracias por tanto, también nos dicen al Facu Inboden, clarito el Facu, es los comentarios que nos siguen llegando, ya se está preparando Mario Palomino junto a la Maca Navias en la campaña, van a estar transmitiendo desde San Carlos de Apoquindo todos los detalles del encuentro entre Católica y Colo Colo, usted lo puede seguir a través de nuestro canal de YouTube y, por supuesto, en nuestra página web frecuenciacruzada.cl. Muchachos, nos empezamos a despedir. Un abrazo grande, Salva, Gonza. Gonza, los apuntes ahí. Pide la palabra. Sí, de un par de datitos antes del cierre. Décimo, se han jugado 10 partidos en San Carlos. Vamos. 10 partidos en San Carlos, 5 victorias cruzadas, un empate, 4 derrotas. Y recordar que el último, en el 2019, no se pudo jugar, recordemos, cuando teníamos la opción de ganar y ser campeones, estaba muy latente esa opción, se suspendió el campeonato por el estallido social y algunos hinchas de Colo Colo que también, recordemos que hicieron todo lo posible para que ese campeonato no se terminara. Paul Moris, 3-1 ganamos, Puch Buonanotte y Chapa, Alfredo Canales Rivero 3-0 gana la franja, hoy día ganamos 4-0, Mauricio Puga, con esto entonces muchachos, nos despedimos, un abrazo gigantesco Salva, abrazo Gonza, el paso entonces para Mario Palominos con Maca Navias, esto fue Volvimos a la Cancha en el Clásico 178. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau. Chau.